sido la entrevista más difícil que has tenido que afrontar? Uy, a ver, Humala 2006, creo que. ¿La de Tapia? No, ¿no? Esa fue facilísima. Esa fue facilísima. Genaro. ¿Y algún tema político muy importante que has tenido que tocar en el largo de tu carrera? Uy, todos son importantes, ¿eh? La verdad que te diga este es mejor que el otro, todos han sido importantes. Han habido temas muy complicados. ¿Como alguno, por ejemplo? A ver, una vez el ministro de Salud tuvo que reconocer al aire que había comprado mal todas las ambulancias del Ministerio de Salud. O sea, hay gente que ha reconocido en vivo que ha cometido errores bien complicados. Y eso para mí ha sido notable. Yo no sabía cómo hacía eso, pero lo lograba hacer. Los jueces administran justicia. Los funcionarios tenemos el poder judicial.
algunos somos elegidos también por el pueblo, pero nadie tiene el poder absoluto. En el caso hipotético de que ese poder se concentrara de forma excesiva, siempre estará la reacción como una forma de balancear, ¿no es cierto?, el poder absoluto. Y hay ejemplos extraordinarios. Mira, lo que está pasando en la Argentina con la data en televisión, está pegando solo. Yo en una entrevista, está pegando solo, casi solo. ¡Solo! Y solo se está trayendo abajo toda la corrupción del régimen. Para eso nos da la libertad constitucional. Esa es la razón por la cual tenemos una libertad extraordinaria. Yo tengo la protección de la Constitución para no revelar mis fuentes. Yo no tengo la obligación de revelar quién me da la información. Eso es una protección extraordinaria. Entonces tenemos que usarla, ¿no es cierto?, para hacer un periodismo político, no para hacer un periodismo de entretenimiento.